alimentan, yo los regalo, yo no los vendo. Yo regalo aquí esos secretos en la consulta. La consulta conmigo es económica. Usted paga únicamente 30 mil pesos por la consulta. Menos de lo que yo he pagado en otros países, que me han pagado $100 por hablar conmigo por espacio de 5 minutos. Acá no, porque usted puede expresarse conmigo, dialogar. Y es más, usted no necesita decirme a qué viene, sino yo se lo digo. Porque tengo el conocimiento y la capacidad. La persona que les habla en este medio comunicativo es una persona que conoce, ha pasado por donde usted ha pasado. Yo sé qué camino está recorriendo usted. No vaya a creer que fue que yo nací de la noche a la mañana. Vengo de una cuna humilde, de una cuna servicial, de taitas, de campesinos, de aborígenes, de gente que no tiene estudio. Sus pies son así de gruesos, pero no porque tengan suela fina, sino porque andan a pie descalzo. Hay personas que se han reído de ellos en el día y en la noche han llorado, porque conocemos el secreto, el misterio, y conocemos cómo curar y también cómo enfermar a una persona. Pero no utilizamos el mal, utilizamos el bien siempre y cuando nos lo pida. Hermanos queridos, les digo lo siguiente: el secreto para el amor lo tengo yo, y yo sé hacer mis trabajos. Yo hago trabajos espirituales. Las personas que vienen a mi consultorio en sus casas no tienen ni que prender sahumerio, ni riego, ni baños. No tienen que hacerse visibles para que todo el mundo lo sepan. ¿Cuántos gerentes de banco que me visitan a mí? ¿Cuántas personas de la gobernación, de la alcaldía, del senado, personas del común que me visitan? ¿Y qué tal yo mandarlos a que prendan cosas en su casa si esto es de absoluta reserva? ¿O que se apliquen hierbas? ¿O yo echarles cosas para que lleguen oliendo a exotérico? No, mis hermanos, yo todo lo hago espiritualmente, porque soy el avatar de la nueva era. La palabra avatar es el iluminado, el científico espiritual de la comunidad universal y mundial del pensamiento. Gracias al astro rey, gracias al todopoderoso llamado mundo energético y cosmos, como lo llamo yo, algunos lo llaman Cristo, otros lo llaman Krishna, para mí es el universo, el elemental. Gracias a él, queridos hermanos, yo puedo decirle a usted cómo salir adelante y sacarlo adelante inmediatamente.